Amigos, bienvenidos una vez más a su canal Entre Hilos, Agujas y Más. Es para mí nuevamente un gusto estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente un nuevo video. En este día vamos a iniciar un nuevo proyecto que viene siendo esta flor. Yo la veo como flor de girasol y pues así la vamos a bordar. Va a ser un diseño muy fácil, un bordado sencillo. Y pues espero que les guste a todos ustedes. Los materiales que vamos a utilizar para este bordado van a ser hilo cristal. Voy a utilizar estos dos tonos en hilo cristal. Este color amarillo mango y este color es naranja. Es un color coral con destellitos metalizado. Pues bien, vamos al procedimiento de nuestro bordado. Antes de empezar, quiero mostrarles el diseño de la Nochebuena ya concluido. Ese es el diseño que realizamos en el video pasado. Pues miren, así quedó ya bordado todo el diseño. Y pues vean qué lindo queda. Y espero se animen a bordar este diseño. Y espero les haya gustado. Pues bien, vamos al procedimiento de nuestro bordado. Bien, para nuestro bordado vamos a utilizar hilo cristal en hebra sencilla, color amarillo mango, y vamos a iniciar haciendo líneas en nuestro pétalo, líneas verticales. Vamos a iniciar en esta parte, voy a fijar mi hilo perfectamente bien a la tela. Voy a dividir mi pétalo por la mitad. Y voy a trabajar en hebra sencilla, rellenando todo el pétalo con líneas juntas, líneas subsecuentes. Así vamos a rellenar todo nuestro pétalo. Esta puntadita es ideal para estos pétalos de girasoles grandes, para nochebuenas, para bordado de hojas, en fin, tiene múltiples aplicaciones y queda perfectamente bien en todos los diseños, sean medianos o grandes, la podemos aplicar perfectamente bien. Así nos vamos a ir rellenando todo nuestro pétalo. Yo avanzo y regreso con ustedes. Bien, ya que tenemos la siguiente mitad, así se está viendo ya nuestro bordado. Ahora vamos a salir a la mitad del pétalo y vamos a hacer líneas alrededor. Vamos a salir nuevamente. En esta forma, sin fijar en un mismo punto. Nuevamente salgo aquí. Nuevamente salgo en este punto
Aquí es, ya depende su pétalo. Si su pétalo tiene, es muy grande, pues obvio que vamos a hacer más líneas. Si es más pequeño, pues vamos a reducir las líneas. Todo esto es, ya depende nuestro diseño. Salimos nuevamente, fijamos, fijamos. Así, de manera que nuestro pétalo quede pues más o menos cubierto con estas líneas. Así continuamos hasta cubrir nuestro pétalo. Así, de esta forma, ya que tenemos listo nuestro pétalo, vamos a hacer lo siguiente. Salgo en este punto y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a salir por estos dos últimos hilos, voy a pasar por debajo. Hago lo siguiente. Me regreso por uno, por debajo de uno. Vuelvo a entrar en este. Me regreso. Nuevamente me regreso. Sin jalar demasiado para que no se deforme nuestra puntada. Me regreso de este lado. Así, de esta forma, voy a ir rellenando la parte de mi línea. Únicamente pasamos por debajo de una hebra y nos regresamos. Eso es todo, todo lo de nuestra puntada. Es muy sencilla y pues queda muy bonita, trenzadita. Así, de esta forma, me regreso y así se nos forma esta especie de trencita. Ahora me voy a ir al siguiente. Me voy a ir a estos dos. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar por debajo de uno. Voy a entrar por el siguiente. Hay que hacerlo con cuidado para que nuestros hilos no se salgan.
y por lo tanto para tomar bien nuestra puntada, así de esta forma. Recorremos nuestra puntada, entramos por debajo de un hilo y de regreso pasamos por encima del mismo hilo, nos vamos regresando así de esta manera. Ahora voy a salir y voy a tomar los dos siguientes. Ya me pasé al siguiente y volvemos a hacer lo mismo. Paso por debajo de una hebra, me regreso nuevamente. Es nada más ir y venir de esta forma, tomando un hilo. Espero que se alcance a apreciar, porque a veces el color de hilo no favorece mucho, pero pues eso es todo, amigos. Es muy sencilla la puntada y rápida, sobre todo. Así vamos avanzando todas las veces que querramos. Si queremos, podemos recorrer. Acomodamos y volvemos a hacer nuestra puntada. Aquí es al gusto, es todas las veces que querramos hacerla. Si que la queremos hacer rellena, pues la podemos hacer. Esto ya es depende hasta dónde querramos hacerlas. Yo la voy a dejar ahí, me voy a pasar a las siguientes dos líneas y voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a pasar por encima de esta línea y voy a salir, me vuelvo a regresar, así de esta manera, hasta completar todo el pétalo. Pues bien, amigos, yo sigo continuando y les voy a mostrar el avance de lo que he bordado. Yo sigo continuando y regreso con ustedes para ver el siguiente paso. Pues bien, amigos, así va quedando el bordado. Vean qué lindo se ve. Ahora sería el último paso, sería hacer punto cadena o punto atrás. Yo voy a hacer punto atrás, marcando todo nuestro contorno. Para darle un marco a nuestro pétalo.
Así de esta forma nos vamos a ir delineando. Esta puntada queda perfectamente para girasoles, nochebuenas, para flores grandes. Es una puntada, como les decía, muy, muy variada. O sea, queda perfectamente en cualquier diseño. Aquí ya es únicamente, pues, combinar los colores, hacer las combinaciones y, pues, jugar con los colores. Aquí, pues, los girasoles no son muy naranjas, pero a mí me gustó esta combinación. Y pues me gustó aplicarla aquí, en este diseño. Así sigo continuando hasta rellenar todo mi pétalo. Pues así es como queda ya el pétalo terminado. Pues vean qué lindo se ve. Pues bien, amigos, voy a seguir continuando bordando unos pétalos más y regreso con ustedes para ver el avance. Pues bien, amigos, así se va viendo ya. Ya estoy casi concluyendo con esta flor de girasol. Vean, pues, qué linda se ve. Espero que les guste el bordado y lo pongan en práctica. Pues, en el próximo video, amigos, les mostraré cómo bordar el centro del girasol. Y, pues, la blusita la voy a bordar en puntada petatillo. Asimismo, el gorrito lo vamos a bordar en una puntada sencilla y fácil, y pues los zapatitos los bordaré en punto ojal y próximamente les estaré compartiendo, y pues en un próximo video les estaré compartiendo ya la puntada terminada, solo para mostrarla para ustedes, para que la puedan apreciar. Pues amigos, es todo por esta vez, espero que les guste el video. Si es así, regálenme un me gusta, suscríbanse al canal y compartan el video. Pues los espero en un próximo video. Hasta pronto.